Ahí. Hola, buenas tardes. ¿Están ahí en clase? Bueno, si no hay nadie, entonces me voy a despedir. Bueno, buenas tardes. ¿Están por ahí? ¿No hay nadie? Bueno, entonces voy a avisar que no hay nadie y vamos a cortar con la clase. Hola, Cari, ¿cómo te va? Recién estoy entrando a mi clase de la Facu, mira. Estoy entrando media hora antes, que no sigo, qué raro que no tengo alumnos cuando miro media hora antes. Podés creer. Si estoy bien, sí, yo estoy bien, los chicos también. Gracias a Dios que no están, no tenemos síntomas. Yo no sé cuántos días hay que esperar, Cari, pero el último contacto con Abril fue el viernes. Así que mañana se cumpliría. Sí. Como 6, 7 días ya, ¿no? Bueno, 5 días fue el miércoles, los estamos, ayer les estaba contando, sí, hoy 6 días. Estamos bien. Bien, bien. Abril lo vivió como si fuera una congestión, un estado gripal, así, pero no más que eso. Maravilloso.
Yo creo que este es el efecto de la vacuna, ¿viste? Una vacuna de dos dosis, me parece a mí que refuerza mucho. Así que bueno, estuve preparando mi clase de partición en la facu y cuando termine me tengo que poner a contestar un traslado. ¿Sabes qué, Karina? Nos ha complicado la vida esta resolución de la corte que obliga a los jueces a notificar todo, 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 hasta el agréguese, todo, todo, todo. Porque es impresionante la cantidad de cosas que hay que contestar todos los días, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, es increíble. La verdad que es muy agotador. Y la asesoría se enoja, porque le llegan notificaciones de todo tipo vacías de contenido que en realidad no tienen que ver. Y hay que leer todo y contestar y decir, no tengo nada para decir. Se enoja la asesoría. La asesoría de Silvita se enoja. Bueno, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés bien, Cari. Cuídate, por favor. Porque hoy estábamos hablando con Germán a la mañana de lo que significa esto, ¿no? Que se han relajado mucho, pero mucho, pero mucho las normas de prevención y de seguridad de la Defensoría, sobre todo con la gran cantidad de gente que sube. Así que, no sé, yo creo que hay que cuidarse más, ¿saben? Porque se está multiplicando esto. Y mira, con el tema de, fíjate la cancha de River, absolutamente llena, 100%. O sea, lo que va a hacer, va a haber una progresión de COVID impresionante. Y ni te cuento, no sé si vamos a llegar al verano, mira. Y en el verano, acá, la gente ya está como loca. Nadie usa barbijo, nadie se pone alcohol en gel, nadie le huele a nada, como que esto ya pasó. Pero bueno, a mí me asustó, te lo digo en serio. Y yo quiero que les asuste a todos para que no aflojemos la guardia. Bueno, no sé qué más contarte, porque estoy encerrada acá, pero mal, y no tengo mucha cosa para contarte, Cari, pero deseo que estés bien y que si tenés alguna cosa para contarme, me la cuentes, porque yo no estoy así como nada, con la tijera puesta, tratando de salir del paso. Mira, estoy entrando a mi clase en la facultad por Zoom ahora en unos minutos. Pero te digo una cosa, ¿querés que hablemos mañana y me contás esto que te preocupaba? Yo estoy en mi casa aislada porque hubo un brote de COVID en mi defensoría con una chica, compañera nuestra, una auxiliar letrada, y nos mandaron a todos a hacer teletrabajo, a trabajar en casa, bueno. Nos aislaron totalmente y cerraron la defensoría. Así que estoy en mi casa, laburando a cuatro manos. Recién terminé un power para mis alumnos y cuando termine la cosa tengo que entrar en un Zoom y después, no sé, de 4 a 5 de la mañana tengo que contestar un traslado que me está venciendo mañana con plazo de gracia. Pero mañana, si querés, y todavía perdura tu tema, nos hablamos, ¿crees? Porque voy a estar acá trabajando, así que tengo todo el tiempo para que charlemos y me cuentes lo que te pasó, ¿sí? Te mando un besito y otro para mi precioso muñequito divino, mi principito. Cada vez que lo veo me alegra el alma.
Hola Lucía, ¿cómo andás? Espero que bien. Bueno, escúchame. Hoy me pude comunicar así con mi hija porque estuvo unos días afuera. En la última audiencia que no nos pudimos conectar, habíamos llegado a un acuerdo, pero bueno, de última yo le pregunté ahora a Noelia y el acuerdo sigue como antes. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo hay una nueva audiencia? Porque quedaron temas sin hablar y bueno, Noelia está preocupada, pero ella como es retraída, viste, por ahí no alcanza a expresar todo lo que siente. Nosotros estamos acatando. No, mira, no quedó todo como antes, porque en realidad en la audiencia los que no se pudieron comunicar, nosotros con la consejera y yo hicimos todo el esfuerzo para comunicarme, yo con ustedes y ella con el doctor Lemos. Entonces, para este año no va a haber ninguna audiencia, ya no, el juzgado no tiene más agenda y si tiene tendrá para abril, mayo, el año que viene. Así que ya no podemos contar con más audiencias. Juzgado tiene una audiencia cada media hora. Es imposible seguir cargando con audiencias. La idea es que nos podamos poner de acuerdo. Entonces ella pidió a los letrados que se pusieran de acuerdo con respecto a lo que Noelia había dicho que aceptaba. Esto de ampliar el día, de ampliar el horario y todo eso. El doctor Lemos hizo una propuesta de mayor ampliación, yo no la acepté, y dije que me limitaba a la ampliación que había aceptado Noelia. Entonces, el juzgado tomó la decisión de tomar ambas propuestas recibidas en la audiencia de la manera como vos ya sabés, y decidió que a la niña la llevan ustedes a la casa del padre y que ellos la devuelven. La nena se va a quedar un fin de semana, como dijimos. Después te voy a mandar bien porque me lo mandaron del juzgado. Y también los miércoles iba a estar no me acuerdo, desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Así. Y el fin de semana, un fin de semana, se quedaba a dormir hasta el domingo. Eso es. El problema es que el día 19 no la llevaron. El viernes, no sé por qué. Porque tendría que haber estado ya el viernes, ¿verdad? Bueno, ellos hicieron una denuncia ahí en el juzgado, en el expediente, diciendo que el día viernes no la llevaron. Y hoy tampoco la llevaron. Entonces yo, ahora tengo que contestar y no sé qué voy a decir. Así que mañana las voy a llamar para que me digan qué decir. Porque la verdad es que esto como un incumplimiento no quiero que quede. No quiero que quede como un incumplimiento. Tengo que contestar y tengo que decir, no sé qué decir, porque no había ninguna razón para no cumplir. Es el problema. Hola, Lu. Bueno, me alegro que estés bien. Yo me recontra. Padre, te pido por Emilio, que está en terapia, por María Angélica, que está en terapia, y por Guillermo, que está muy grave, complicado con sus pulmones, con sus riñones. Pedimos tu sanidad, Padre, en el nombre de Jesús.
En nombre de Jesús. Quiero recordar cómo se llama el señor Guillermo, María Angélica y Emilio. Para vivir una vida plena, Señor. Una vida plena, Padre.
Ay, otra vez está mal. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Nos estamos viendo por acá? Sí. Estoy yo sola por ahora. Porque... ¿Por ahora sola? Sí. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Recién te veo. Bien. Bueno, son y 29, ¿esperamos un minuto? Dale. Sí, sí, seguramente estén por entrar. Sí, los chicos estarán por venir, a lo mejor no vienen hoy, ¿no? ¿Pueden estar estudiando? Ayer no tuvimos clase, supuestamente teníamos con la doctora Iglesias, pero no sé qué pasó, no nos avisaron tampoco, ¿sabe algo? Mañana no hay clase tampoco. No, mañana ya sabíamos porque está en el cronograma, de hecho, pero ayer nos llamó la atención. ¿Ayer no hubo clases con la doctora y no avisó nada ella? No, por lo menos no nos llegó la información. Es raro, no, la verdad que no tengo la menor idea. Me imaginé que iban a tener clase, pero no sé por qué no tienen clase. Es raro, ¿no? Sí. No, qué raro que no les haya avisado. ¿Cómo se van a manejar ustedes? Nosotros tenemos una clase práctica de legítima. Yo estaba pensando, a ver si como ustedes son poquitos, ¿qué les parece si hacemos algún repasito de nuestros temas? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué les parece si cuando tengamos la clase de repaso, esa clase de práctica de legítima, que en realidad es para llevar un fallo, qué sé yo, no está mal, pero estamos muy cerca del examen. Digo, ¿qué les parece si hacemos algún repasito de algunos temas que ya vimos? Como para repasarlos, así ustedes los tienen claros para el examen. ¿Qué les parece? Sí, es una buena idea. Por mí también estaría buena, sí. Porque el tema de legítima hacer una clase práctica a último momento, la verdad que no me parece a mí una buena idea. Pero sí tendríamos que repasar un poco de sesión, un poco de partición que vamos a ver ahora. Por lo menos los conceptos básicos, estos que siempre van a estar en un examen. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Si nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, ¿ustedes pueden ver ahí el Power? Sí, se ve. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe, perfecto. Ah, somos tres, re poquitos hoy. Bueno. ¿Somos poquitos hoy? Sí. Bueno, somos poquitos, pero vamos a arrancar entonces. ¿Qué les parece si empezamos y si terminamos antes mejor, sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto, sí, profe, sí. Bueno. Vamos a hablar entonces de nuestro tema de hoy, que es un tema muy lindo, muy interesante, que es la partición. Saben ustedes que cuando... Yo lo puse acá en dos renglones, pero en realidad está bueno que lo pensemos juntos. Cuando una persona muere, la herencia se transmite a los herederos, a estos herederos que han sido llamados por la ley o por el testador en su testamento. Y la transmisión de la herencia, desde la transmisión de la herencia, decimos que la herencia se mantiene en estado de indivisión. Ese tiempo de indivisión se termina cuando llega la partición. Porque la partición significa dividir la herencia y dar fin al estado de indivisión hereditaria. Entonces, cuando una persona muere y la herencia que se transmite está en estado de indivisión, cada heredero tiene una cuota aparte, o sea, una porción ideal, indivisa, sobre el total. Por ejemplo, dos hermanos tendrían un medio cada uno. Y el único medio de dar fin a este estado de indivisión de la herencia es a través de la partición. Entonces, cuando llegue el momento de la partición, y hoy lo vamos a ver, el heredero va a ver esta porción, que en este caso sería de un medio, concretada, o sea, ya no va a ser ideal, sino que va a ser concreta en bienes singulares, ¿sí? Particulares, como por ejemplo un departamento, un auto, cosas materiales que van a ingresar a su propio patrimonio.
Dice el artículo 2663 que la indivisión hereditaria solamente cesa con la partición. Y si nosotros pensamos en el proceso sucesorio, vemos que iniciamos el proceso sucesorio con una demanda y nosotros en la demanda vamos a incluir los datos del peticionante, vamos a acreditar el fallecimiento del causante, vamos a también a denunciar los herederos, vamos a acompañar el acta de nacimiento de los herederos, herederos con domicilio conocido, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que dar el domicilio. Esos herederos con domicilio conocido van a ser citados por cédula y todos aquellos que no tengan domicilio conocido y aquellos indeterminados, entre los que también estarán los acreedores y los que se consideren con derechos sobre los bienes del causante, van a ser citados por edictos. Cuando vence el plazo de publicación de edictos, entonces el juez dicta la declaratoria de herederos. Estoy haciendo la secuencia del proceso sucesorio como lo vimos la semana pasada. Después, cuando queda firme la declaratoria de herederos, si las partes ya han hecho la denuncia de los bienes de la herencia, entonces vendrá el periodo del inventario, el del avalúo, y después, cuando esto se apruebe, entonces la partición propiamente dicha. Así que la partición es la última etapa del proceso sucesorio. Acá tenemos una opinión de Borda, del gran maestro Guillermo Borda, fallecido hace unos cuantos años. Él escribió un tratado muy bueno de derecho civil y dice de la partición, que es el acto por medio del cual los herederos, nosotros hablamos acá de la acción de partición, ¿sí? Como parte del proceso. Es el acto por medio del cual los herederos materializan su porción ideal, la herencia, transformándola en bienes concretos, como dijimos recién, bienes particulares, bienes singulares, sobre los cuales ellos tienen un derecho exclusivo. Y aquí puse algunas cosas que me parecen importantes sobre la partición, que son cuestiones generales, pero para que ustedes las tengan en cuenta. La partición, a mí me gusta mucho una definición que hace un autor que se llama Vidal Taquini. Él dice, es un conjunto de actos complejos. Él dice, para mí la partición es una operación. Bueno, es un conjunto de actos complejos que tiene un procedimiento que está establecido en la ley, en el Código Civil, pero también en el Código Procesal Civil y Comercial, donde está regulado como procedimiento. Requiere la intervención de una persona idónea, es un abogado, especialista en dividir herencias, al que le llamamos partidor, cuyo perfil está en el Código Civil también. La partición se puede solicitar después que se aprueba el inventario y después que se aprueba el avalúo, es decir, que se le adjudica valor a los bienes de la herencia. Y acá viene algo importante, que tiene que ver con el principio de igualdad. Porque el resultado en la partición tiene que coincidir con la cuota hereditaria que tiene cada heredero. Y también debe respetar la igualdad cuantitativa y cualitativa de los herederos. Vamos a ver un poquito qué es eso. Yo, para que ustedes no se compliquen, se los escribí para que ustedes lo tengan claro. El principio de igualdad en la partición. Acá tenemos que se debe respetar en la partición la igualdad cualitativa, es decir, que ningún heredero ejerza preferencia sobre otros herederos en relación a los bienes, y también la igualdad cuantitativa, es decir, que la cuota de cada heredero tiene que coincidir con la porción de bienes que le corresponde, o sea, con la que reciba, y el valor tiene que estar relacionado justamente con su porción en la herencia y el valor de los bienes. Así que tenemos la igualdad cualitativa, ningún heredero va a ejercer preferencia sobre otros en relación a los bienes de la herencia, y la cuantitativa. La cuota tiene que coincidir con lo que él reciba, tiene que coincidir con su cuota,
Y por supuesto, el valor de los bienes tiene que coincidir con lo que a él le van a adjudicar y le van a asignar. Ahora vamos a ver que esta operación o esta acción, como se da a llamar en el examen, tiene una serie de características. Vamos a ver qué características tiene. Si ustedes manejan las características de la partición, van a tener estudiada toda la unidad, porque en realidad hemos hecho esto de las características para que ustedes puedan entender la partición desde todo punto de vista. Primero, la partición tiene que ser total, o sea, integral, porque tiene que incluir todos los bienes indivisos, porque su objeto, el objeto de la partición, es, como dice el código, ponerle fin a la indivisión de la herencia. Entonces, todos los bienes que componen la herencia tienen que estar en la partición. Pero como no hay felicidad completa, saben ustedes que hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que puede haber una partición parcial. Entonces, vuelvo otra vez. La regla es que la partición debe ser total e integral. Pero la excepción es que puede haber una partición parcial. Por ejemplo, puede haber partición del uso y goce de los bienes de la herencia entre los herederos. Cuando ustedes estudiaron, los llevo a otro tema para que lo recuerden. Cuando ustedes estudiaron la indivisión forzosa de la herencia, me parece que a este tema lo dio la doctora Rotonda, hay tres formas de hacer la indivisión forzosa, tres supuestos. Uno de ellos tiene que ver, es típicamente contractual, la indivisión forzosa que establecen, por acuerdo, los herederos. Entonces, cuando los herederos establecen la indivisión forzosa de la herencia o de aquella unidad económica, ellos pueden decidir hacer la partición parcial del uso y goce de los bienes de la herencia entre ellos. Pueden hacerlo. Esto es un contrato y está perfectamente permitido. Entonces, lo que dice el 2367 es que cuando una parte de los bienes de la herencia no se pueda dividir ahora en forma inmediata, por ejemplo, porque hay una indivisión forzosa, sí se puede pedir la partición respecto a los bienes que sí se pueden partir, que son actualmente partibles. Vamos a imaginar. Miren, les voy a contar un caso. En la provincia de Santa Fe había una empresa importantísima, que era una empresa láctea, que habían iniciado los abuelos y los bisabuelos, una familia que venía de larga tradición, tenían tambos, y ellos armaron y crearon una empresa láctea importante dentro de la provincia. Cuando murieron, los abuelos, los bisabuelos, fueron quedando sus descendientes. Un día se encontraron con una empresa muy importante, había unos cuantos bienes también, había campos, había departamentos. Entonces los herederos se pusieron todos de acuerdo y formaron y pidieron la indivisión forzosa justamente de esta empresa, que era una unidad económica importante, que producía muchísimo y que les daba mucha renta, y también de dos o tres campos, que es donde ellos tenían la industria y el tambo, la industria lechera, el tambo, las vacas, todo eso. Y también ahí tenían en su fábrica producción de quesos, en fin, todo tipo de lácteos. ¿Lo hicieron? Sí. Lo hicieron por 10 años al principio, y después siguieron por otros 10 años, y después formaron su propia sociedad entre los herederos. Pero ellos repartían las ganancias, se distribuían el uso y goce. Y con respecto a los otros bienes que habían quedado, que eran unos departamentos, sobre eso sí pidieron la partición y se distribuyeron entre ellos. Pero quiero decirles que así funciona. La tercera característica es que la partición es obligatoria. Quiere decir que cualquier heredero la puede solicitar. La ley dice que se puede solicitar en todo tiempo, pero en realidad se puede solicitar cuando se ha aprobado el inventario y el avalúo, propio de la administración de la herencia.
Y es obligatoria porque cualquier heredero la puede pedir. Y los demás no pueden oponerse a que pida la partición. Pero sí podrían pedir la postergación de la partición. Y ahora vamos a ver en qué casos el heredero puede pedir la postergación de la partición. Vamos a ver en qué supuestos puede pedirlo. Esto está previsto en el artículo 2369, 2375, 2330. Primero, como dije recién, empiezo por el tercero, cuando haya casos de indivisión forzosa. Pueden los herederos pedir que se postergue la partición y decir, señor juez, estos bienes están afectados a indivisión forzosa, vamos a postergarla un poco de tiempo. Segundo, cuando todos los herederos que sean capaces lo decidan. Y también cuando la partición implique un daño y un perjuicio en relación al valor de los bienes indivisos. Es decir, que se puede tornar antieconómico partir, porque a lo mejor en este momento no conviene y habría que postergarlo. Siempre, por supuesto, cuando se pide la postergación, hay que pedirla, hay que fundarla y se corre traslado a los herederos, si no están todos de acuerdo, y el juez después va a resolver, y el juez también va a resolver y va a fijar un plazo. Otra característica importante es que la acción de partición no prescribe. Tengan en cuenta estas características, por favor, porque se las vamos a preguntar en el examen. Yo les voy a explicar en qué consiste esto de la imprescriptibilidad. Porque esta es la regla, pero también hay una excepción que está incluida acá, en el punto 5. Regla entonces, la acción de partición no prescribe. ¿Cuándo no prescribe? La condición es que la herencia se mantenga indivisa. Pero, acá viene la excepción, hay algún supuesto en el que la indivisión puede cesar de hecho. ¿Cuándo cesa de hecho la indivisión de la herencia? El Código Civil, recién vimos, dice que la única forma de hacer cesar la indivisión de la herencia es con la partición. Pero aquí vemos que hay un cese de hecho. En ese caso, cuando hay un cese de hecho de la indivisión, el plazo se extiende a 20 años. Repito, la acción de partición no prescribe mientras la herencia esté indivisa. Pero cuando ha cesado de hecho la indivisión, y ahora voy a explicar cuándo, el plazo de la acción, o sea, el plazo de prescripción, es de 20 años. ¿Cómo sería esto? Este es el supuesto en el que se produce lo que se llama la interversión del título. Es decir, que un heredero pasa de ser heredero a ser poseedor animus domini, a ser propietario exclusivo de los bienes de la herencia. Vamos a imaginar un caso. Hay 5 hermanos y hay una vivienda grande que pertenecía a la familia y atrás hay un departamento que también pertenecía a los padres. Los papás fallecieron, cada uno de los hijos, es un caso real, ¿eh? Cada uno de los hijos tiene su casa, viven bien, no tienen problema. Uno de los hermanos vive en la casa que era de los padres, vive con sus hijos, vive con su familia. Uno de los hijos se quiere independizar y el padre le dice, anda a vivir al departamento de atrás. Entonces ponen la luz a su nombre, el gas a su nombre, construyen más arriba porque nace un nieto, hacen una serie de cambios. Y el resto de los hermanos no hace absolutamente nada, en el sentido de que no piden la partición. Entonces pasa el tiempo. Y pasan 20 años. Y un día un nieto dice, yo voy a pedir la partición porque mi papá se murió y yo voy por derecho de representación a la herencia de mis abuelos. Entonces se presenta judicialmente y dice, vengo, voy a acreditar mi título, mi derecho a la herencia, y vengo a solicitar la partición. Entonces el hijo del causante, que está en posesión de los bienes,
de la casa y también del departamento de atrás, desde hace más de 20 años, que ha tenido una posesión pacífica ininterrumpida, que ha poseído para sí, que ha ejercido actos posesorios, que hizo nuevas las instalaciones, que hizo una construcción, que le hizo un piso más a la casa, que los servicios están a su nombre, que pagó todos los impuestos y que lo hizo todo a su nombre. Cuando yo digo animus domini, estoy usando los términos del derecho real, que significa que ha comenzado a poseer para sí, en forma exclusiva, a título de dueño. Cuando ese plazo de 20 años está cumplido, al pedido de partición que hace este heredero, el otro heredero se va a oponer y le va a oponer la prescripción adquisitiva, esto que llamamos la usucapión. Le va a oponer la prescripción adquisitiva y va a decir, al pedido de prescripción de partición le opongo la prescripción adquisitiva, porque durante estos 20 años he ejercido la posesión pacífica e ininterrumpida por todo el plazo de la ley, animus domini, a título de dueño. Ejercí la posesión, pagué todos los impuestos de este bien y del que está atrás también. Bueno, eso se llama intervertir un título. Intervertir es cambiar. Voy de heredero a poseedor animus domini, propietario exclusivo. Y ahí se los aclaré para que ustedes lo recuerden. Se trata del coheredero que empezó a poseer en forma exclusiva y para sí uno o todos los bienes de la herencia, en este caso todos, porque había dos, por el plazo de ley, 20 años. Y es él el que le puede oponer la prescripción adquisitiva al coheredero que pide la partición. Así que cuidado con este tema. Cuidado con dejar pasar mucho tiempo sin pedir la partición, porque la partición no prescribe mientras la herencia esté indivisa. Pero cuidado con los bienes de la herencia, hay que ver qué pasa con los bienes de la herencia, quién está en posesión, a qué título se está poseyendo, porque puede cesar de hecho la indivisión y en este caso sí tiene la acción de partición un plazo de prescripción, que es el de 20 años, el mismo plazo de la prescripción larga para los inmuebles. Pregunto hasta aquí. ¿Hay algo que me quieran preguntar, que no entiendan, que no comprendan, que no sea clara mi explicación? Pregunten ahora. Profe, yo tengo una consulta. O sea, el plazo es de 20 años, aunque se trate de cosas muebles registrables, o sea, vio que en el Código Civil hay una diferencia entre cosa mueble registrable para la prescripción adquisitiva y los inmuebles. Ajá. Acá estamos, ¿sí?, hablando de la... Estamos hablando acá de la de 20 prescripción años siempre larga. Yo le voy a leer el artículo. Artículo 2368. Ahí está la respuesta a lo que usted quiere. El artículo 2368 habla de... Espéreme que ya lo encontramos. Está hablando de inmueble. Dice, la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, coma, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales. Si la indivisión ha cesado de hecho, porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolo como único propietario, durante el lapso que establece la ley. No habla de inmueble, pero habla de la prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales, que es aplicable a los inmuebles, ¿sí? 20 años. Y también nos vamos, se los puse ahí, al artículo 1889. Está hablando también de los derechos reales, principales y accesorios. Bueno, seguimos. Otra característica importante es que la partición es declarativa de derechos, ¿sí? No es atributiva de derechos.
no es traslativa de derechos. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación acá es que se entiende que cada uno de los herederos ha sucedido solo al causante, inmediatamente al causante, ¿en qué? En los bienes que se le van a asignar en su hijuela. La hijuela es el título que le corresponde a cada uno de los herederos, donde constan los bienes que se le han asignado en la partición. Entonces, ¿qué significa que es declarativa de derechos? Se debe entender que cada heredero sucedió solo e inmediatamente a la persona fallecida en los bienes que se le asignaron en su lote, digamos en su hijuela, y también en los bienes que se le pueden atribuir por licitación. Y que nunca tuvo derecho este heredero en los bienes que le corresponden a sus coherederos. Eso es el efecto declarativo de la partición. Pero también la partición, en virtud de esto mismo, como no es atributiva, es retroactiva. Porque como efecto del carácter declarativo, se entiende que cada heredero ha sucedido inmediatamente al causante desde el momento del fallecimiento y del momento de apertura de la sucesión en los bienes asignados, y que estos bienes le corresponden desde aquel momento de la muerte del causante y directamente de él. Y estos son los bienes que se le han asignado. Vamos a ver entonces otro tema importante que también vamos a preguntar en el examen, que es la legitimación. ¿Quiénes están legitimados o autorizados legalmente para pedir la partición? En principio, va de suyo que lo primero que decimos son los herederos. ¿Por qué? Bueno, porque los herederos tienen una porción ideal. Esta porción ideal sobre la herencia indivisa la quieren materializar y transformar y convertir en bienes concretos, que son los bienes que forman parte del acervo hereditario. Estos bienes van a ingresar a su patrimonio. O sea que ellos son copropietarios de la masa indivisa. ¿Y qué tipo de herederos? Todo tipo de herederos. Herederos llamados por la ley, ya sabemos que la ley llama en base al parentesco, llama a ascendientes, llama a descendientes. La ley llama también en base al matrimonio, llama al cónyuge supérstite, pero también en supuestos en los que no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay cónyuge supérstite, y entonces hay un llamamiento supletorio de la ley a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y también pueden ser herederos llamados por el testador en su testamento. También pueden ser herederos a los que el testador convoque en su testamento válido, un testamento, por supuesto, que no tenga vicios. También están legitimados para pedir la partición los acreedores del heredero. La ley dice que pueden solicitar la partición solamente por vía subrogatoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos tienen a Juan, que no es un heredero con muchas ganas de pagar lo que le debe, y no es diligente, y ven que Juan está dejando pasar un montón de tiempo sin pagar, y ellos saben que Juan es un heredero, entonces ellos van al juez y le dicen: señor juez, venimos a solicitar por vía de acción subrogatoria la partición de la herencia, porque le hemos mandado una carta documento, no nos contesta, le mandamos una segunda carta documento, no nos contesta, le mandamos al escribano por el intime, no contesta. Entonces es un heredero que no es diligente y que está revelando realmente que no tiene ganas de pagar la deuda. Entonces necesitamos, le dirán los acreedores del heredero al juez, que pedir la partición, porque la partición nos podrá mostrar detalladamente cuáles son los bienes que están en el acervo hereditario y sobre qué bienes vamos a cobrar nuestro crédito. También pueden pedir la partición aquellos que son beneficiarios de un legado. Por supuesto que sí. Y también aquellos que son beneficiarios de un cargo que pesa sobre el heredero. ¿Y por qué? Bueno, lo pueden pedir también por vía de acción subrogatoria.
porque ellos tienen derecho a saber con qué bienes se va a cumplir el legado o, en particular, el cargo impuesto al heredero. A ver, vamos a dar un ejemplo. En un testamento, porque el cargo solamente el causante lo puede imponer por testamento. El causante, un señor en un testamento impuso a su heredero, tenía unos cuantos bienes, ¿no? Bienes importantes, y él le dispuso a su heredero esto, dijo, le impongo a mi heredero el cargo de hacer un gran tinglado, le puso las medidas y todo, con puertas, y adentro hacer toda la división para hacer una cocina que funcione como un comedor o un merendero, ¿sí? Para los niños humildes que estaban en un barrio donde él quería ayudar. Entonces, él dejó bienes suficientes para que el heredero tomara estos bienes y entonces cumpliera el cargo. Este cargo de edificar esto pesaba sobre el heredero. Pero pasó el tiempo, el heredero nunca cumplió nada. La ONG que se formó para recibir esto estaba siempre preguntando, le mandaron una carta documento para que dijera qué iba a hacer con esto, nunca les contestó. Entonces se presentan judicialmente y le dicen al juez, señor juez, necesitamos que se nos autorice para venir por acción subrogatoria a pedir la partición. Porque nosotros somos beneficiarios de un cargo mostrado en el testamento y nuestra ONG es esta, acá está, y pesa sobre el heredero este cargo y no lo cumple. Entonces queremos saber cuáles son los bienes con los cuales se va a cumplir este cargo que se le impuso. ¿Tienen derecho? Sí tienen derecho. Por supuesto que ustedes como abogados de los beneficiarios de un cargo, por ejemplo, tendrán que acreditar con el testamento, en qué condiciones y cómo intimaron al heredero, porque de lo contrario no lo van a poder hacer, porque hay que intimarlo, hay que probar que no cumple, a fin que se cumpla lo que el testador ha dispuesto. También están autorizados y legitimados para solicitar la partición los cesionarios de derechos hereditarios. Semana pasada hablamos del contrato de cesión y dijimos que aún antes de iniciar el proceso sucesorio, un heredero podría ceder sus derechos hereditarios y que la cesión de derechos hereditarios tiene un límite. El límite es la partición, porque los derechos hereditarios solamente se pueden ceder mientras esté la herencia indivisa. Entonces, el cesionario ocupa el lugar del cedente en la cesión total y tiene una porción indivisa y la quiere materializar. Para eso necesita la partición, para saber a qué atenerse. El cesionario total, ya vimos la semana pasada, ocupa el lugar del cedente, tiene los mismos derechos que el cedente y también tiene derecho a solicitar la partición, por lo cual lo escribimos acá. Y el cesionario parcial, es decir, este que ha recibido solo una parte de la porción, alguna doctrina considera que es un acreedor del legatario. La doctrina considera que en realidad se lo puede entender como un acreedor del legatario y que puede pedir la partición por vía subrogatoria. Algunos fallos dicen que no, que en realidad es como el cesionario total, también tiene una porción de la herencia, una porción de derechos hereditarios, y entonces no sería como un acreedor, sino que tendría también el derecho a pedir la partición. Cuando hablo de cesión parcial, estoy diciendo que el heredero, por ejemplo, titular del 50%, cede un 10%. Ese sería un cesionario parcial. Y el cesionario total es cedo el total de mi porción en la herencia. Acá tenemos otro supuesto de legitimado. Cuando un heredero muere o cuando se han cedido los derechos hereditarios a varias personas,
la partición se puede pedir por cualquiera de los herederos, o sea, el heredero del heredero, o los cesionarios. Ahora bien, si se ponen, si todos juntos acuden al juzgado para hacer eso, a pedir la partición, el juez lo primero que les va a decir, señores, ustedes tienen la obligación de unificar personería, porque si no, si todos van a pedir lo mismo, pueden unificar personería y actuar con un único profesional. Vamos a ver qué pasa con el heredero de cuota. También tiene derecho a pedir la partición, porque el heredero de cuota tiene justamente una porción en la herencia que quiere ver traducida en bienes singulares. ¿Y qué pasa con el heredero condicional? También tiene derecho, pero cuando se cumple la condición, es hecho futuro e incierto del que depende su derecho. Ahora bien, cuando uno es abogado de un heredero condicional, ahí abajo les puse un caso para que ustedes lo recuerden, lo vamos a pensar ahora juntos, el caso del hijo no reconocido. Muere el causante, su hijo no fue reconocido. Entonces, vamos a imaginar que es una persona menor de edad, su madre va a buscar un abogado y dice, ¿qué hacemos? El hombre se murió. Entonces lo primero que hay que hacer es presentarse, promover el proceso de filiación, pedir una prueba genética, que puede ser con alguno de los coherederos más estrechos, o bien puede ser una prueba genética con exhumación del cadáver. Estamos a la espera del resultado. Imagínense ustedes que el resultado a veces tarda mucho tiempo. Cuando uno va a un laboratorio, el resultado puede estar en 30 días, en 15 días, si lo paga. Pero cuando uno espera que se haga de manera gratuita, hay un laboratorio central en La Plata, que es el laboratorio de inmunogenética de la asesoría pericial, ahí se hacen gratuitos, pero como en toda la provincia se usa ese laboratorio, en este momento no sé si se están haciendo, pero pueden tardar 2 años, tal vez. Imagínense todo eso en una sucesión. Es complicado. Entonces, si a ustedes les toca ser abogados del heredero condicional, lo primero que van a hacer es decirle al juez, señor juez, estas son las actuaciones, estamos en espera, y en realidad, como es el momento de la partición, pedimos la reserva y que se garanticen y aseguren los derechos del heredero condicional que está en espera del resultado de la prueba genética para poder asegurar su parte. Bueno, yo creo que no habría ningún problema, habrá que dar alguna contracautela, alguna fianza, tal vez, porque posiblemente no sea el heredero y pueda generar algún gasto. Pero entonces, si los otros coherederos piden la partición y saben esto, y aparte el abogado se ha presentado, deben asegurarle los derechos del heredero condicional, que en este caso sería el hijo, que está en espera del resultado. Ahora bien, cuando sale la prueba genética y dice que realmente hay compatibilidad en el nexo biológico de ambos, el problema que se presenta acá es que eso inmediatamente tiene que ser presentado en el proceso sucesorio para que se puedan asegurar y garantizar los derechos, porque si la partición es la división de la herencia, donde se distribuye los bienes hereditarios, si no nos presentamos podríamos tener un verdadero problema, y así vamos esperando la sentencia, que emplace al hijo no reconocido, con la prueba genética, como hijo de su padre fallecido. Bueno, y acá tenemos también al legatario. El legatario tiene derecho a pedir la entrega del legado. Ahora bien, lo primero que vamos a ver es cómo se va a pagar el legado. ¿Lo va a pagar el heredero o lo va a pagar con los bienes de la herencia? Si se paga con los bienes de la herencia, el legatario tiene derecho a pedir la partición. De lo contrario, no tiene. Y no tiene legitimación el legatario cuando el legado no pesa sobre la herencia, y a lo mejor
se le ha impuesto al legatario, al heredero pagarlo, y tampoco el albacea. El albacea tiene un rol y una función muy importante, que es como el garante, el ejecutor de la voluntad del testador, para justamente lo que él va a velar para que se cumpla la voluntad del testador. Ahora bien, ¿tiene funciones importantes dentro del proceso sucesorio? No mientras haya herederos. Cuando hay herederos, al heredero le corresponde pedir la partición. Cuando no hay herederos, bueno, no habrá por qué pedir partición. O sea que la albacea acá en materia de partición no tiene demasiada importancia su rol. Vamos a ver ahora cuál es la oportunidad de pedir la partición. La ley dice en todo tiempo, pero en realidad también dice luego de aprobado el inventario y el avalúo. Sabemos bien lo que significa el inventario. Yo no sé si ustedes han tenido clases para estudiar esto del inventario y del avalúo. Sí, profe, tuvimos el... ¿Con Pedro? Sí, con Pedro. El martes lo vimos. Sí, el martes. O sea que lo tienen fresquito y lo tienen bien, bien aclarado, ¿verdad? Bueno, fresquito es una manera de decir, lo tengo que releer, pero sí. Bueno, ¿qué es lo que saben ustedes del inventario? ¿Quién hace el inventario? En una sucesión con 40 bienes, ¿quién lo hace? Y en una sucesión con 10 bienes, con 5, ¿se puede sustituir el inventario? ¿Quién lo hace? ¿Un escribano? Un perito, ¿no? Lo hace un valuador designado por el juez. No estamos hablando de valuador. Yo estoy hablando de inventario. El inventario quiere decir la lista de los bienes del acervo sucesorio. Es una operación y el avalúo es otra. A ver, inventariar significa poner en blanco todos los bienes que hay. Bienes inmuebles en Mar del Plata, inmuebles en Europa, inmuebles a lo mejor en Cuba, tenemos hoteles en una zona de dónde, tenemos dinero en cajas de ahorro por todos lados. Ese inventario tiene que hacerlo ¿quién? Cuando hay tantos bienes. Es bueno hacerlo con un escribano. ¿Sí? Y el avalúo significa ponerle valor a los bienes. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién hace el avalúo? ¿Quién es el que tasa bienes? En principio, martillero. Cuando son inmuebles, cuando son muebles. Pero también pueden ser bienes de otro tipo. Bienes que tengan su propia cotización. Entonces, esta etapa es muy interesante y es muy importante. Por eso no dejen de leerlo, porque en el examen se los van a preguntar, ¿eh? Quiero decirles, ahora vamos a repasarla cuando hagamos el repaso, vamos a hacer un repaso de inventario y avalúo también, sí, la semana que viene. Bueno, entonces, ¿cuándo es la oportunidad de pedir la partición? En principio, en cualquier momento, pero el límite es después de aprobado el inventario y el avalúo. Yo diría al revés. Primero aprobamos inventario, después aprobamos el avalúo, y después en cualquier momento podemos pedir la partición. Pero, no obstante esto, como dijimos antes, cualquiera de los herederos copartícipes puede pedirle al juez: señor juez, vengo a pedir que la partición se postergue por el tiempo que usted nos fije, por estos motivos, que son los motivos del 2365 que ya vimos. ¿Cuáles eran esos motivos? Primero, porque estamos todos de acuerdo. Segundo, porque hay bienes que queremos someter a indivisión forzosa. Y tercero, porque si vendiéramos en este momento, hiciéramos una partición hoy, nuestros bienes perderían todo el valor. Seguimos entonces. Vamos avanzando, ya nos queda poquito. Hay diversas formas de hacer la partición, se lo vamos a preguntar, por supuesto, en el examen. ¿Cuáles son estas formas de hacer la partición? La partición se puede hacer de manera judicial, que es la común, digamos, esta que ustedes van a tener seguro cuando se reciban
un proceso sucesorio, de acuerdo a cómo la ley establece que se debe hacer, Código Procesal Civil y Comercial, judicial, privada. Vamos a ver cómo es la partición judicial. Primero, la partición judicial es obligatoria en algunos casos. Cuando hay que personas incapaces. ¿Cuándo una persona es incapaz? Una persona es incapaz cuando tiene un problema en su salud mental, una persona que no puede comunicarse con otras de ninguna manera, cuando una persona tiene capacidad restringida, cuando tenemos un niño, tenemos niños, personas menores de edad. Cuando hay personas con capacidad restringida, cuando hay personas incapaces, tenemos la necesidad de intervención de sus representantes legales, de los progenitores, los padres, en ejercicio de la responsabilidad parental, también de los tutores, también de los curadores, en el caso de los incapaces, también, por supuesto, declarados, declarados judicialmente, y también de aquellos que hubieran sido designados como apoyos de las personas con capacidad restringida. O sea que, tanto la incapacidad de una persona como la restricción de la capacidad tienen que surgir de una sentencia. Cuando hubiera ausentes declarados, personas que no se sabe dónde están, personas que no tienen domicilio conocido, cuando hubiera terceros, por supuesto con interés legítimo, que se opongan a la partición privada, por ejemplo, el acreedor de un heredero dice, yo me opongo a la partición privada, quiero que la partición sea judicial, porque considero que esta es la que mejor garantiza mis derechos. Cuando los herederos se ponen de acuerdo en hacerla judicialmente y no de manera privada, entonces, es obligatoria de esta manera, de acuerdo al 2371. No podemos hacerla privada porque la ley dice cuándo es obligatoria. ¿Y cuándo la partición será privada? La partición es privada cuando todos los copartícipes están de acuerdo, pero son capaces, están presentes, porque ellos pueden ponerse de acuerdo y establecer consensos acerca de cómo partir, si queremos partir en forma total, si queremos hacer una partición parcial. La forma de la partición privada es por escritura pública, especialmente si hay inmuebles y los bienes registrables se van a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Pero acá tenemos el caso del menor emancipado. Fíjense ustedes que el artículo 28 y 29 nos está diciendo en qué condiciones un menor emancipado puede participar, necesita autorización judicial, para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. Entonces, no puede acordar por sí, sin autorización judicial, una partición privada, porque es la ley la que le impone estas limitaciones. Después ustedes estudian bien esta norma, ahí la puse para que ustedes la vean. ¿Hay forma de impugnar una partición privada? Sí. ¿Qué es lo que hay que probar? Bueno, que ha habido vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, pero también lesión, también fraude. Hay que probar todo eso, por supuesto, pero sí hay forma de impugnarla. ¿Qué otra forma de partición? Dijimos hoy que la partición puede ser provisoria y puede ser definitiva, puede ser total y puede ser parcial. ¿Cuándo una partición es provisoria? Bueno, es provisoria cuando hicieron, por ejemplo, solo partición del uso y goce de los bienes de la herencia entre ellos y cuando dejaron la propiedad indivisa. Recuerden ustedes el caso que les conté de la industria láctea. Ellos dejaron la propiedad indivisa y se dividieron el uso y goce de los bienes de la herencia durante mucho tiempo entre los herederos.
Entonces ahí les puse, ¿sí? ¿Qué procede cuando hay inhibición forzosa de la herencia? Esta es una inhibición forzosa pactada entre los herederos, o sea que es contractual. El plazo es de 10 años, renovable por otro periodo igual. Por supuesto que se puede hacer el cese, ¿sí? La ley lo establece. Y siempre se tiene el derecho a pedir la partición definitiva. Y la otra forma de partir es en forma definitiva, cuando se termina la sucesión y la partición con la adjudicación de los bienes en propiedad a los herederos. Este tema de la licitación, ¿lo han podido ver ustedes en algún momento? No, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, miren, la doctrina considera que hay que hacer ajustes en esta normativa para evitar justamente conflictos. Porque la ley no ha regulado totalmente el tema de la licitación, yo creo que esto se va a hacer pronto. Hay dudas sobre el procedimiento a utilizar. Se hace una licitación cuando, por ejemplo, en el acervo hay bienes, hay un bien que tiene un valor X de tasación, yo le puse ahí un valor de 400 mil dólares, por supuesto que en una herencia no se habla de dólares, se habla del equivalente en pesos argentinos, moneda curso legal. Entonces, uno de los herederos ofrece más que el valor de tasación, en este caso de un campo, se corre traslado a cada uno de los herederos de esta oferta licitatoria, y si ninguno de ellos tiene interés o ninguno de ellos puede superar esa oferta, al heredero que lo ha ofrecido se le puede adjudicar el bien en su hijuela, en cuyo caso ese valor se modifica y sube al monto de la licitación. Esta es una figura que ya había sido incorporada por la ley 17711, pero también había sido eliminada por la ley 17711, no incorporada, eliminada, porque en realidad no había dado mucho resultado, ahora se volvió otra vez. Yo la verdad es que no conozco demasiado el tema en la práctica, cómo está funcionando el tema de la licitación, no lo he visto en procesos sucesorios. Bueno, vamos a ver entonces quién hace una división de la herencia y a quién le toca hacer la partición. Quiero decirles una cosa para que ustedes no se compliquen tampoco con esto. El inventario, el avalúo, de la manera como el código lo designa, en realidad... Permítanme un segundo. Hola. Esta figura del partidor y del inventario, del avalúo, de esta manera así como tan pomposa que tiene la ley, es para las herencias que realmente justifican estos gastos importantes, ¿verdad? Por supuesto, siempre habrá un inventario, porque siempre en una herencia, cuando iniciemos un proceso sucesorio en la demanda, tenemos que hacer, en la demanda o en un escrito posterior, tenemos que hacer el detalle, la denuncia de los bienes. En general, nos vamos a encontrar con procesos sucesorios donde no hay tantos bienes. Los procesos sucesorios más comunes son aquellos donde hay dos bienes, tres bienes, un auto, dos autos, ¿me entienden? Entonces, en esos casos no se necesita un partidor y tampoco se necesita un tasador, porque si es un bien inmueble, tenemos el impuesto inmobiliario que sirve de base de tasación. Aún se podría pedir alguna tasación si hubiera necesidad a una empresa inmobiliaria, pero no se necesita un partidor cuando hay una casa y un auto, o cuando hay dos casas y un auto, de ninguna manera. Así que la figura del partidor es una figura importantísima cuando la herencia es una herencia importante, ¿eh? La ley, por supuesto, esto no lo dice, porque cualquiera podría pedir al partidor, pero es una figura que tiene honorarios altos. Es un abogado especialista en dividir herencias y en hacer particiones de herencias. Lo designan los herederos en forma unánime,
hay muy pocos partidores que son verdaderamente profesionales. Siempre digo que es una tarea maravillosa y que los abogados pueden encontrar una fuente importante de recursos y de ingresos si se especializan en derecho de sucesiones y en partir herencias. Porque el partidor de herencia maneja absolutamente todo el tema. Tiene que saber el derecho completo, porque hay todo tipo de bienes y realmente la cosa es, y un poco de política también tiene que manejar, porque hay que dialogar a veces con las partes y a veces lo mejor es llegar a algún acuerdo consensuado con algunos herederos. Imagínense ustedes, 5 herederos que se ocupan solamente del campo, un campo que tiene 12.000 hectáreas, como ocurrió hace poco tiempo en un campo de La Pampa. 5, eran 12 hermanos, 5 herederos trabajaban en el campo. Tenían producción, tenían un campo maravilloso. ¿Cómo puede venir un perito partidor a hacer una partición sin consultarles? Si ellos 5 querían quedar con cada uno con su parte, con una, por supuesto, menor cantidad, porque había que partir el campo para los otros también, pero hicieron arreglos de tal manera que los que se dedicaban al campo se quedaran con el campo, ¿me entienden? Por eso digo que el perito partidor, aparte, tiene que usar de sus virtudes para ser persuasivo, para llegar a acuerdos, a entendimiento. No tiene por qué manejarle la partición a los herederos, no. Pero tampoco puede ir a partir de manera salomónica sin ver que a lo mejor hay herederos que se ocupan del campo, si hay campo, hay herederos que no tienen interés a lo mejor en el campo, si son artistas plásticos, tiene que conocer. Así que a mí me parece que esta figura del partidor es una figura maravillosa. Tiene que ser un abogado, su especialidad es dividir herencias, la decisión se puede hacer por todos los herederos en forma unánime, cuando lo eligen por sus virtudes y porque realmente su trayectoria es buena. Si no están de acuerdo, lo designa el juez. Él es el encargado de hacer la cuenta particionaria. Tiene como principio dividir la herencia, en principio, en especie, no vender. Pero no siempre se puede, digamos que esta es la parte más difícil. A veces se transforma en una cuestión antieconómica. Entonces, habría que proceder a la venta de los bienes para formar los lotes. Se hace un lote por cada uno de los herederos. Se ve cuál es la alícuota, la porción de cada uno, su cuota parte de la herencia, para ver cuáles son los valores de los bienes que hay que incorporar en cada lote. Es una tarea de distribución muy interesante. El perito partidor va a hacer, va a armar un bosquejo de lo que se llama una cuenta particionaria. Lo primero que va a hacer, esta la tiene que presentar judicialmente, se la tiene que presentar al juez, donde va primero a poner todos los datos y las características del proceso, los nombres de los herederos, la carátula, la intervención de los asesores de menores o de los representantes. Profe. ¿Sí? ¿Este partidor pertenece a una nómina o está designado por las partes de común acuerdo? A veces las partes, aparte, a veces las partes lo designan porque lo conocen y lo reconocen como partidor. Pero puede haber una lista donde el juez tenga que nombrar de oficio. ¿Sí? Así como hay peritos. ¿Este partidor también es un perito partidor? ¿Se hace inventario? Perito o siempre partidor. Es el escribano. El partidor no puede ser un escribano. No, porque hoy, como me dijo, que el inventario lo hacía un escribano y el avalúo, entonces me confundí en esa parte. O sea, la partición la hace un abogado partidor, ¿no? A la cuenta particionaria sí, así, exactamente. Pero el inventario y avalúo lo hace un escribano. No, avalúo es... ¿Estuvieron en la clase ustedes con el doctor? Estoy confundido en esta parte, perdón.
No, no, está confundido en serio. ¿Por qué no lo va a repasar y después lo vemos cuando venga para el repaso? ¿Sí? El inventario es la nómina de los bienes. El avalúo es ponerle valor a los bienes. Eso es lo que hay que aceptar por los herederos. Se les corre traslado del avalúo, de la puesta en valor de cada uno de los bienes de la herencia. Ellos pueden estar en desacuerdo y decir, hay que retasar estos bienes, esto no cuesta 200, cuesta 8.000. En fin, ese es un inventario. En el inventario también pueden no estar de acuerdo los herederos cuando se les corre traslado y decir, acá hay bienes que no están, aquí se olvidaron de tal inmueble que está en La Rioja o que está en la provincia del Chaco. Es muy importante esto. Y después, cuando tenemos todo, entonces ahí sí podemos hacer participar al partidor. Por eso, primero la operación de inventario, la de avalúo, y cuando se acepta, arrancamos con la partición de la herencia. El partidor es un perito, considerado un perito. Abogado, idóneo en dividir herencias, designados por los herederos que pueden conocerlo por su trayectoria, y entonces lo designan en forma unánime, pero si no se ponen de acuerdo, el juez lo va a nombrar como un perito común. Ellos van a hacer, él va a hacer la cuenta particionaria. Esta cuenta particionaria, que es, en realidad, está haciendo la operación de distribución de los bienes y de adjudicación de los bienes, él la tiene que escribir. Y la tiene que escribir y empieza explicando, como les digo, todos los datos del proceso. Después tiene que presentar toda la nómina de deudas que tiene la sucesión, las cargas de la sucesión, esto que se llama las bajas, ¿eh? Se hace una hijuela de bajas, porque en realidad lo que hay que hacer es pagar estas deudas. Entonces, ¿con qué se va a pagar? Y bueno, se va a pagar con este bien, con esto, hay que pagar todas estas cosas. Después tenemos que ver qué dice el inventario. El inventario dice que aquí hay 20 inmuebles. Bien. Y el avalúo dice que estos 20 inmuebles tienen un capital en el haber hereditario de tanto dinero. Entonces, hay que ver cuál es la porción hereditaria de cada uno, qué bienes le corresponden a cada uno. Y entonces, el perito partidor va a hacer una operación así. Va a poner el activo menos el pasivo, y eso le va a dar la masa particionaria, que es la que verdaderamente se va a distribuir entre los herederos, ¿sí? O sea, cuál es el pasivo de la herencia, cuál es el activo de la herencia, va a ser una operación contable, y lo que le queda es lo que va a distribuir entre los herederos de acuerdo a la cuota parte que tenga cada uno. Pero también es importante ver qué bienes están excluidos de la partición. Primero, los bienes que están sujetos a inhibición forzosa. Ya dijimos que se puede prorrogar la partición mientras dure el tiempo de inhibición forzosa. Pero también el bien que está afectado al derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Vamos a leer el artículo 2383 y vamos a recordar de qué estamos hablando. Miren. Dice el Código Civil que el cónyuge supérstite tiene un derecho real de habitación que tiene dos características importantes. Es vitalicio, o sea, de por vida, y aparte es gratuito. Y dice que es un derecho que tiene, por supuesto, el derecho real, funciona de pleno derecho sobre algo, sobre el inmueble, que era de propiedad del causante fallecido. Y fíjense que acá hay que cumplir esto. Debe haber constituido el último hogar conyugal. Pero además, a la apertura de la sucesión, o sea, al momento de la muerte del causante, no debe encontrarse en condominio con otras personas. Vean ustedes qué importante que es eso. Estamos hablando de que en la herencia hay un heredero que es el cónyuge supérstite. Y que este cónyuge supérstite tiene por ley un derecho real de habitación, con dos características. Es vitalicio
y es gratuito. Pero, cuidado, lo tiene que plantear en el expediente sucesorio. Necesita un abogado y presentarse y decir, señor juez, me presento como cónyuge supérstite, aquí traigo la partida de defunción y también traigo la partida de matrimonio, estaba unida al causante, por supuesto todo esto dentro del proceso sucesorio, ¿no? Tengo derecho real de habitación sobre el inmueble de la calle Catamarca al 2500, porque ese inmueble era de propiedad del causante, acá está la copia de la escritura pública, y además ese inmueble constituyó sede de nuestro hogar familiar. Y acá tengo, por ejemplo, la constancia de mi último domicilio, este último domicilio que tengo desde hace 30 años, porque allí vivimos y allí vivió todo el grupo familiar. Entonces vengo a hacer saber que ejerceré este derecho. Entonces, ¿para qué sirve la escritura que presentamos? Para probar que no se encontraba en condominio el inmueble con otras personas. Y además, voy a acreditar también que constituyó el último hogar conyugal. Entonces, sobre este inmueble de propiedad del causante, que fue el último hogar conyugal, y que al momento de la apertura de la sucesión, o sea, al momento del fallecimiento, no estaba en condominio con otras personas, va a ejercer su derecho real de habitación el cónyuge sobreviviente o supérstite. Este es el artículo 2383. Entonces, entre los bienes excluidos de la partición, tenemos los bienes sujetos a indivisión forzosa, los bienes afectados al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, el bien afectado, que dijimos que debe ser un inmueble de propiedad del causante, que no tenía que estar en condominio al momento de su muerte con otras personas, y que debe haber constituido el último domicilio conyugal. También están excluidos de la partición los bienes que fueron asignados a un fideicomiso hasta su vencimiento, salvo, por supuesto, que afecte la legítima. Y también algo interesante, que es esto que se ha de llamar las cosas comunes a toda herencia. ¿Qué son las cosas comunes a toda herencia? Siempre que una persona muere, hay cosas comunes a toda herencia. Y son los objetos de valor afectivo. Por ejemplo, las cosas que pertenecían al causante, los portarretratos con sus fotografías, sus títulos honoríficos, sus libros, las cosas que son cosas con las que se quieren quedar los herederos en custodia. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en la sucesión de Maradona, ¿qué cosas habrá que sean comunes a toda herencia? Yo creo que no debe haber ninguna, porque en realidad Diego Maradona tenía todo lo que él tenía en su vida, tenía valor por lo que él era como personaje público. Aún la camiseta que había usado en el año cuando empezó, la que había usado en tal partido, cosas que parece que pudieran guardarse para quedar en custodia de los herederos, y sin embargo, no es así. Por eso digo que hay cosas comunes de toda herencia, pero también debemos ver que hay determinadas herencias en las que esto será difícil, decir cosas comunes a toda herencia. Piensen ustedes en la subasta que se hace a veces de bienes de personas que han fallecido, que han sido famosas, y que realmente lo que se puede obtener en una subasta es tremendo. Por ejemplo, Messi, imagínense ustedes una herencia como la de jugadores que han logrado el botín de oro. O sea, no es algo que el heredero puede quedarse en custodia, porque en realidad son bienes que van a ir al acervo hereditario por su enorme valor. Entonces, están excluidos de la partición las cosas comunes a toda herencia. Claro, la ley dice objetos de valor afectivo, honorífico, porque estos los herederos los tienen en custodia. Pero bueno, por eso digo
estamos pensando en alguna excepción, ¿no es cierto? Y después tenemos el caso de los sepulcros. El caso de los sepulcros es un caso muy particular. Por ejemplo, los sepulcros, ¿están dentro del acervo hereditario? ¿Se pueden disponer los sepulcros? ¿Pueden estar incluidos en la partición? Bueno, acá se ha trabajado mucho, especialmente en el tema, en los derechos reales, el tema de los sepulcros. Primero, el sepulcro tiene una finalidad, y es la de garantizar el descanso de los restos mortales de las personas que los ocupan. En segundo lugar, para que un sepulcro pueda entrar en la división y en la partición, es necesario, en primer lugar, que esté desocupado. Si está ocupado, no puede entrar. En segundo lugar, que pueda ser susceptible de división. Por ejemplo, tenemos sepulcros que son edificios que tienen pisos o que pueden estar subdivididos. Bueno, si se pueden dividir, pueden entrar en la partición y también tienen que estar desocupados. Y en tercer lugar, es necesario que esté la conformidad de los herederos, porque podrían decir los herederos, por ejemplo, tenemos un sepulcro en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, en un sector donde los sepulcros son muy costosos por el valor que tiene allí la tierra. Entonces, queremos venderlo. Queremos venderlo, para lo cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo que entre en la partición. Vamos a pedir una autorización. Muy bien, no habría ningún inconveniente. Están todos de acuerdo. Sí, pero no está desocupado, está ocupado. Pero todos nos ponemos de acuerdo en trasladar los restos mortales a otro sepulcro o a lo mejor alguna urna funeraria para garantizar el descanso de los restos mortales. Y con este sepulcro desocupado, entonces, con conformidad de todos, pedimos que se incluya en la sucesión. En esas condiciones sí se puede hacer. Bueno. Llegamos hasta acá, mis queridos. Es un tema lindo, interesante. Por supuesto, en el programa han quedado otros temas también para tratar dentro del programa y de la unidad de sucesiones. Yo les diría que ustedes tienen que estudiarlos. He tratado de poner lo que me pareció más importante o más... todo es importante en realidad, porque esto les va a servir a ustedes muchísimo cuando sean abogados, más allá del examen que tienen que rendir. Pero me gustaría que tuvieran bien claros los temas y los puntos que hemos podido ver acá, ¿sí? Vamos a dar un repasito rápido. ¿Cuál es el concepto que tenemos de partición? Recuerden que la herencia se transmite y queda en estado de indivisión hasta la partición, que es el momento en el que cesa el estado de indivisión. Mientras está indivisa, se puede ceder. Mientras está indivisa, el heredero tiene una porción alícuota, una porción que es su cuota hereditaria, porción ideal, y que solamente se podrá dar fin a la indivisión de la herencia cuando llegue el momento de la partición. O sea, la última etapa del juicio sucesorio. Recuerden ustedes el 2363. Solo cesa con la partición la indivisión hereditaria, no hay otra forma. Recuerden el concepto de partición, de borda, que es ese momento, ese acto en el que los herederos hacen real y concreta esta cuota hereditaria que tienen sobre el total de la herencia indivisa, pero que ahora se va a transformar en una porción concreta que se va a materializar en bienes que van a entrar a su patrimonio sobre los cuales ellos van a tener derecho. Recuerden esto porque es importante. La partición es un conjunto de actos complejos. Procedimiento jurídico regulado en la ley. Requiere intervención
de un perito partidor idóneo en dividir herencias. ¿Cuándo se puede pedir? Después de aprobado inventario y evaluado de los bienes. ¿Con qué debe coincidir el resultado de la partición? Acá hay que respetar el principio de unidad, de igualdad. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Y se los voy a aclarar con un ejemplo. Yo tengo 4 hermanos, concurriendo a la herencia del padre. La igualdad significa que cuando yo sumo, los 4 tienen la misma porción hereditaria, que cuando yo sumo cada lote, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. 40, 40, 40, 40. 100, 100, 100, 100. 50, 50, 50, 50. ¿Entienden? No es que a uno le puedo dar más y a otro le puedo dar menos. A veces, cuando se adjudican bienes en especie que tienen una determinada tasación, no es fácil para el partidor asignar bienes porque a lo mejor excede lo que tiene que recibir y entonces le va a aplicar una deuda para restar, porque el resultado tiene que ir dirigido al cumplimiento de este principio en la partición que atraviesa todo el proceso, que es el principio de igualdad. El resultado tiene que coincidir con la cuota hereditaria de cada uno y hay que respetar la igualdad cuantitativa y cualitativa de los herederos. Acá la tienen ustedes, a la igualdad cuantitativa y cualitativa. Ninguno puede ejercer preferencia sobre los bienes sobre otros herederos. Y la igualdad cuantitativa es, cada cuota debe, con cada heredero tiene una cuota y los bienes que reciben tienen que traducir la cuota y el valor de la cuota relacionado con los bienes de la herencia. Repasamos los caracteres de la partición. Primero, debe ser integral, o sea, total. Incluye todos los bienes. ¿Para qué? Para terminar con la indivisión de la herencia. Pero, por excepción, puede ser parcial. Cuando una parte de los bienes no se pueda dividir, se puede pedir la partición respecto de otros que estén hoy en condiciones de partir. Tercero, es obligatoria. ¿Puede pedir cualquier heredero la partición? Sí, pero no puede pedirla hoy si se murió ayer el causante. Tiene que esperar el momento, ¿sí? Porque hay etapas. Tiene que esperar la declaratoria de herederos, que se inicie el proceso, la declaratoria de herederos. Después de aprobado el inventario, la nómina de bienes, aprobado por todos los herederos, y el avalúo, que significa adjudicarle bienes, adjudicar el valor de esos bienes, recién ahí se puede pedir. Entonces, ¿cualquiera puede pedirla? Sí. ¿Los demás no pueden oponerse? También es cierto. Pero los herederos pueden pedir la postergación de la partición. ¿Cuáles son las razones? Y acá pusimos las 3. Una, porque todos lo deciden. Segundo, porque hoy partir significaría un perjuicio para el valor de los bienes indivisos que podría atomizar la herencia. Y tercero, cuando hay casos de indivisión forzosa. Seguimos repasando. Otra característica, la acción de partición es imprescriptible con una condición, que la herencia se mantenga indivisa. ¿Qué significa? Que la herencia no esté, digamos que no haya cesado la indivisión. Nosotros vimos recién que la indivisión solo cesa con la partición, pero puede cesar de hecho cuando un heredero, actuando a título de dueño, empieza a poseer uno o todos los bienes de la herencia para sí, animus domini, y pasan 20 años, entonces se produce esta interversión del título. Es decir, se intervierte. Pasa de ser heredero a ser poseedor animus domini, propietario de los bienes. En ese caso, la acción de partición prescribe a los 20 años. Y cuando uno de los herederos pide la partición, el poseedor animus domini puede decirle: yo opongo a esto la prescripción adquisitiva de uno o de todos los bienes de la herencia.
La partición, dijimos, es declarativa de derechos, no es traslativa ni es atributiva de derechos. Se entiende que cada heredero ha sucedido solo inmediatamente al causante en los bienes que se le asignaron en su porción, o sea, en su hijuela sucesoria, y que no tuvo ningún derecho en los bienes que le correspondían a los otros herederos. También es retroactiva al momento de fallecimiento del causante. Dijimos que había personas legitimadas para pedir la partición. Uno de ellos, obviamente, son los herederos, que tienen su porción y que la quieren hacer efectiva en bienes singulares. Pueden ser herederos llamados por la ley o por la voluntad del testador. También los cesionarios de derechos hereditarios. El cedente es el heredero, el cesionario puede ser otro heredero o un tercero, y ellos, por supuesto, pueden pedir la partición porque el cesionario, ocupa el lugar del cedente, que es el heredero, con derecho a pedir la partición. También el acreedor del heredero, que lo puede hacer por vía subrogatoria, cuando tiene un heredero que parece que no tiene mucha ganas de pagar y que es bastante negligente con respecto al pago del crédito. También el beneficiario de un legado. También el beneficiario de un cargo que pesa sobre el heredero, ya se los expliqué a esto. El testador que mandó a su heredero a hacer un tinglado con una cocina, ¿no?, para que sirviera de comedor y de merendero en un barrio humilde. También el heredero del heredero fallecido, ¿no?, o los distintos cesionarios, si se ha cedido a varios cesionarios. En ese caso, si todos juntos se van a presentar, el juez les va a decir que unifiquen personería. También está legitimado el heredero de cuota y también el heredero condicional. Y acá les dije, cuidado, porque el heredero condicional que aún no tiene cumplida la condición, no tiene derecho a pedir la partición. Pero si nosotros estamos en condiciones de acreditar, por ejemplo, el caso del hijo que está en trámite de juicio de filiación, entonces los demás coherederos deben asegurar los derechos del heredero condicional y eso lo debe el juez, será el obligado a acoger el pedido. También el legatario no tiene legitimación, dijimos, el albacea cuando hay heredero, porque le corresponde al heredero pedirlo, y el legatario, salvo cuando, por supuesto, el legado se paga con bienes de la herencia, que es la mayoría de los casos. ¿Hay oportunidad de pedir la partición? Sí. Primero se aprueba inventario y avalúo, y luego se puede pedir la partición. Pero se puede pedir, cualquier heredero puede pedirla, y puede decir, señor juez, postérguela por esas razones que vimos. Estamos todos de acuerdo, los bienes de indivisión forzosa de los bienes, y también podríamos decir que es antieconómico partir hoy. ¿Hay forma de hacer la partición? Sí, una de las formas es judicial. Dijimos que era obligatoria cuando hay incapaces, personas con capacidad restringida, por supuesto declaradas judicialmente. En ese caso, van a intervenir los representantes legales y los apoyos en la partición judicial. Cuando hay ausentes declarados, y cuando hay terceros con interés legítimo que no están de acuerdo con hacer la partición privada. Cuando se ponen de acuerdo y no hay ninguna de estas cosas. Se pusieron de acuerdo y dicen, nuestra partición va a ser judicial. Muy bien, ningún problema. Digamos que esa es la forma común con la que ustedes se van a encontrar apenas se reciban. La partición es privada cuando están todos de acuerdo. La partición es privada cuando los que se ponen de acuerdo son todos capaces, están presentes, no hay ausentes, entonces, y están conformes. Lo van a hacer con la forma de escritura pública. Si fuera un menor emancipado, necesita la autorización del juez. Se puede impugnar, sí, por estas causas que vimos. La partición puede ser provisoria, cuando solo se hace la división del uso y goce de los bienes de la herencia. Este sería el supuesto en el que se hace de indivisión forzosa cuando los herederos se ponen de acuerdo para partir solamente el uso y goce entre ellos.
y dejan la propiedad indivisa. Pero pueden pedir el cese y la partición definitiva también por estas causas que la ley designa. Y también la partición definitiva cuando se adjudican los bienes en propiedad a los herederos y entonces concluye con la partición el proceso sucesorio. Ya hablamos sobre la licitación, vimos cuál es el perfil de la figura del partidor, abogado idóneo en partir herencias, un abogado especializado, cómo se designan los herederos por unanimidad o el juez si no hay acuerdo, es el encargado de hacer esta cuenta particionaria de la que va a surgir cuál es la masa de partición, qué es lo que se va a dividir entre los herederos. En principio, tiene la obligación de hacer la división en especies, pero si no fuera posible, se hace la venta de los bienes y se forman los lotes para cada uno de los herederos. Y también vimos finalmente cuáles son los bienes que no se incluyen en la partición, sujetos a la indivisión forzosa por el tiempo que dura la indivisión forzosa, el bien afectado al derecho real de habitación vitalicia y gratuita, derecho vitalicio y gratuito del cónyuge supérstite, cuando el inmueble pertenecía al causante, no estaba al momento del fallecimiento, no estaba en condominio con otras personas, y también, por supuesto, fue la sede del hogar conyugal. También los bienes que se asignan a un fideicomiso hasta que termine hasta que dure, por supuesto con la salvedad de respeto a la legítima, y estas cosas comunes a toda herencia, que ya se las expliqué, el heredero las tiene en custodia, por eso no entran en la partición, y los sepulcros, siempre que estén desocupados, que puedan ser factibles su división, y también con la conformidad de todos, porque la idea del sepulcro es que los restos mortales descansen. Bueno, llegamos hasta aquí, son las 19:55, llegamos a horario, así que nos despedimos. La semana que viene hay clase, díganme ustedes si tienen ahí un programa, por favor. Sí, tengo el programa, pero ¿qué quiere ver? Quiero saber si hay clase la semana que viene. Dice, bueno, mañana no hay clases, 29 de noviembre Graciela, 30 de noviembre Pedro, 1 de diciembre, a ver, la semana que viene sería 2 para usted. 2 de diciembre dice clase práctica sobre legítima. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo para hacer un repaso de todo. Sí. Ok, de los temas que vimos, ¿sí? Vamos a ir mirando. Profe, sí. Y sobre todo vamos a hacer un repaso, ¿saben de qué? Que ustedes vean que están flojitos en el tema de inventario de avalúos. ¿Les parece bien? Bien. Vamos a hacer, sí, vamos a traer un power para volver a ver el inventario de avalúo que les explicó el doctor Pedro. Ustedes traigan también leído lo que han estudiado en la clase para poder arrancar y entonces vemos inventario de avalúo y seguimos con repasando partición y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Parece bien? Bien. Sí, perfecto. Muy bien. Hasta gracias, la semana profe. Que viene. Si Dios hasta quiere, que vaya lindo. Chao. Adiós. Hasta luego. Ah, Lucía, perdón, ¿me pasa el PowerPoint como todas las semanas o no? Lo paso, sí, sí, se los mando. Ah, perfecto. Ya se los mando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.